Delfín, Bayamón andaba en Valencia haciendo unos partidos amistosos en sus categorías infantiles. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué hacían acá en Valencia? Como parte de, te decía, ¿no? Como parte de nuestras academias, hemos venido a participar en la primera edición de la Divis 7 Open Cup, o sea, un torneo que por primera vez se ha hecho aquí en nuestra Academia de Valencia. Sí que es verdad que aprovechando que veníamos a Valencia, porque ya llevamos una semana aquí haciendo tour por diversas ciudades de España. Empezamos en Barcelona, luego bajamos a la zona de Tarragona y finalmente, pues, estos últimos tres días, pues, en el torneo de Valencia, ¿no? Una experiencia muy, muy, muy bonita para los chavales y hoy el colofón con el partido que vamos a ver ahora. ¿Cómo esta experiencia desarrolla el fútbol puertorriqueño? Bueno, o por lo menos en las categorías de Bayamón especial. En nuestro entorno, ¿no? Que un grupo de chavales de estas edades, 6, 8, 10, 12 años, puedan viajar y salir fuera de la isla, pues nos refuerza a nosotros el trabajo que venimos haciendo día a día, ¿no? Nosotros venimos diciéndoles que el fútbol no es solo lo que se ve en Puerto Rico, sino que el fútbol fuera de Puerto Rico es otro nivel y es lo que han podido ver nuestros jugadores, ¿no? Que esto lo que les tiene que ayudar es para que el día a día trabajen más. Es la única manera de poder llegar al nivel que hemos podido ver aquí en España. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes? Fenomenal. Ha sido una experiencia increíble, tanto como para los niños como para los padres, ¿sabes? Nos lo hemos disfrutado igual que los nenes se lo han disfrutado. Ha sido una competencia que esperábamos que no fuera tan en el nivel competitivo que se encuentra en España, pero sí dimos la batalla, llegamos a cuarto final, así que estamos contentos. ¿Qué significa el poder realizar este tipo de viajes con el club para ustedes? Significa mucho. ¡Wow! Mucho, pues representamos lo que somos nosotros. Representamos dignamente al club de Bayamón, gracias a la ayuda de B7, de Elfi, del club de David Villa en general. Significa mucho. Se aprende mucho. ¿Entienden que la entrada de lo que es la Academia de David Villa al Bayamón FC ha hecho un cambio positivo en lo que ha sido la Academia? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, que creo que la filosofía nuestra, natural, no es el fútbol. Otros deportes como el béisbol, el baloncesto, vienen estas culturas a traernos. De este deporte y eso es lo que pues, debe ser que nos está llevando a Puerto Rico, que creo que va a ser de gran